Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a la retroserie, ya sabéis, el espacio que tenemos en el canal para dedicar solo a los grandes clásicos. Porque aquí en el canal ya sabéis que se juega todo, juegos actuales, juegos más nuevos también, aquí hay espacio para todo. Bueno, estamos con Resident Evil 2, hoy vamos a empezar el último capítulo, el capítulo final. Ya vimos justo al terminar anterior que Sherry estaba en el laboratorio y Mr. X la tenía acorralada. Si no recuerdo mal. Toma. Pues mira. Este se las ha llevado. Eso es, las explosivas. Las explosivas van bastante bien contra los Lickers, eh. Las que no van tan bien por lo que veo son las de llamas. Mira, me dejé una hierba verde aquí. Perfecto, pues me la llevo. La mínima que me den, que me traigan cualquier cosita, me la he hecho. Fuera, la quito en medio. Tengo un montón de curas almacenadas en el baúl. Pero un montón, ¿eh? Bueno, pues tenemos que ir a buscar a Sherry, ¿vale? Que estaba... Estaba en... ¿Dónde se encontraba? En una sala de máquinas que hay, que estuvimos... Justo donde hicimos lo del cajón que montamos en el elevador y demás, ahí había una sala. Ahí estaba Sherry con Mr. X, que la tenía acorralada. Por aquí. Vamos a darle caña aquí al colega Mr. X. Y nos contó Annette también en el capítulo anterior que la muestra del virus está escondida dentro del colgante de Sherry. No habíamos caído en ello, ¿eh? Vale. Ahora sí podemos... con el mechero entrar ahí, porque ahí tenemos munición. Vale, hay unos cuantos Lickers. Pero no va a suponer... ¿Lickers o plantas? No recuerdo que había ahí. Bueno, usemos el mechero aquí. No. Espera. Vaya, qué leche. Pensé yo que tenía que usar el mechero y no. Es que se supone que Leon ya la ha usado. ¡Fah! Pues al final he cargado con el mechero, pero nada. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Lickers o plantas? Lickers. Perfecto. Estos duran un poquito más, ¿eh? Bueno, hemos gastado 3 cartuchos, como habéis podido ver. 3 cartuchos de lanzagranadas. A ver cuánto nos dan. Pues nos dan 12. Creo que ha merecido la pena, ¿verdad? ¿Qué me dice? ¿Que no puedo usarlo? Rápido lo soluciono, vamos. Cógelo. Eso es. Granadas. Y más granadas. Vale. Pues con esto va a sumar 27. 27 disparos. En cuanto pase por un baúl, el mechero a tomar por culo. No sé para qué demonios lo he cogido. Claro, es que me pensaba que era como en el escenario A, pero no. Nah, cinta de tinta. Esta sí que la descarto ya, porque ya... Es tontería. Venga, puerta abierta. Y esta también la tenemos explorada. Vale, bueno, pues en esta zona ya nos tenemos que salir, ¿no? Esto está todo listo ya. Queda una puerta para abrir con la tarjeta llave, ¿os acordáis? Eso es. Vamos a entrar ahí, vamos a... Ahora vamos a ver a Sherry, no os preocupéis. No va a acabar con ella, Mr. X. Aparte que leche, ha ido a Annette ya en su búsqueda, en su rescate. Era esta puerta, si no me acuerdo mal. Sí. Y la descartamos, genial. Ahora activamos también en esa puerta lo de las huellas. ¿Qué tenemos aquí? Aquí había zombies, ahora son plantas. Cuidado. Has fallado, colega. A ver. Que me dispare. Tú sí me has dado, ¿eh? Muy bien, colega. Hacer puñetas. ¿Sí me no? Sí. Putada, tío. Ya tenéis que ir a por una planta azul. Un interruptor a dar... ¿Lo vas a pulsar? Sí, venga. Tenemos luz. No sé si quedará alguna planta más ahí, ¿no? Vale. Aquí tenemos más munición. Más granadas. ¿Hay algo más? Por aquí nada. No, por aquí no hay nada más. A ver. Nada por ahí. Activador van para la síntesis de la vacuna base.
Aquí de momento no hay que hacer nada. Pues eso es todo. No sé si aquí habrá algo. No. Bueno, había que entrar de todas formas. Vamos a echarnos una hierba azul ahora en cuanto pasemos por el baúl. Que las tengo ahí amontonadas de hace... No se sabe. Espérate. Vamos a activar esto en un momento. Venga. Que te registre las huellas. Vamos a echar un vistazo. No recuerdo lo que había detrás de esta puerta. Vale. Espérate, que tengo seleccionada la de fuego. Rápido. Échate esto por si acaso. Vale. Condenado. Toma. Bueno, ¿y ese poder demonio no te ha dado? ¿Dónde vas tú, saltarín? Este que está ganando el pescuezo, de un salto de estos. Bueno, estamos tocados, pero no hundidos. A ver. Nada por ahí. A ver, ¿qué es esto? Coge eso, que eso es importante. Ametralladora. No me quería ir sin el juguete. Está roto desde dentro. Parece el recipiente para transportar algún producto químico importante, pero no hay nada dentro. Vale. Tres líquidos en una misma habitación, custodiando la ametralladora, ¿eh? Restos de un experimento fallido. Vale. Nada por ahí. Vamos. Bueno, pues esa ametralladora le vamos a dar buen uso a esa ametralladora. Buen uso, venga. Corriendo a que se quite el veneno esta mujer de encima. Lo primero de todo, echarnos una perilla. Hace falta, ¿eh? Vale. Por aquí. A ver, el mechero hace puñetas. Lo voy a cambiar por una hierba azul. Vale, estamos en precaución. ¿Cómo voy yo de vidas? Por aquí, a ver. Sobradísimo. Me voy a llevar esta para gastarla ahora mismo. Y me voy a llevar una para estar a tope. Esta. Ahora. Y ya está. Lo demás es todo metralla para darle caña a los golfos. Así que, vámonos. Ya ahora sí me veneno, ¿sabes? Voy más tranquilo. Me va a sobrar un montón de munición también en este escenario. Ya me pasó en el escenario A con Leon, me sobró un montón de munición. Y aquí veo que me va a sobrar también otro montón. Vale. Un panel de control de ascensor. ¿Vas a pulsar el botón? Sí. Bueno, vamos a por el Mr. X este. Vamos a dar cuentas con él, que menudo golfo, menudo sinvergüenza está hecho. Voy a estar arriba de munición, o sea, le va a caer la del pulpo al colega. Vale. ¿Os acordáis que esa la era donde tenía la serie encerrada? Yo sí. Según bajamos del ascensor, todo recto. Aquí
si hay bastante espacio. ¿No era por aquí? A ver. ¿Era ahí donde estaba? El ascensor ya está encendido. Juraría que era aquí, ¿eh? Ese punto concreto. Vale, pues si no es este punto, es entonces por donde subimos con el... Donde subimos con el... Con el cajón ese que empujamos. No sé si os acordáis. Esa cara. Pues ahí. A ver si es que a lo mejor me he enrollado más de lo debido. Tienes una especie de tiempo, no lo sé, ¿eh? Estoy hablando un poco de cabeza. Si no era ahí, entonces es aquí. Y si no es aquí, pues es eso. A lo mejor tienes un tiempo para ir a salvar a Serri y yo me he entretenido con otros menesteres. Y a lo mejor me ha penalizado el juego, no creo, ¿eh? La descartamos. Yo juraría que era ahí, pero bueno, ahora saldremos de dudas. The self-destruct sequence has been activated. The self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Vale, bueno, nos tenemos que largar de aquí, que esto va a salir volando por los aires. Serri no está aquí, vale, se ha metido por ahí y ahora ha bajado para abajo, así que vámonos de aquí. Muy armado venía yo para darme caña con Mr. X y al final nada. Bueno, pues la salida que tiene que estar donde el ascensor, en la puerta esa de emergencia. Bueno, ¿dónde estás, Serri? ¿Dónde estás? Baja, baja, baja por ahí. Eso es. Se ha metido por un conducto, ¿verdad? Voy a echar un vistazo aquí un momentito. A ver si está Mr. X, que lo hemos visto que salía de la lava. Ya de paso miro si el conducto donde se ha metido Serri da aquí por casualidad. Que tiene pinta de que no. Vale, Mr. X ha subido por algún sitio, ahora tengo que subir. Nada. Aquí no hay nada que hacer. Vámonos entonces. Serri estará ya cerca del ascensor. Desde aquí hemos visto que salía del pozo de fundición de hierro. Solo personal. Muy bien, ya tenemos tiempo de verte, Mr. X. Condenado no cae, ¿eh? La de caña que se ha llevado durante toda la serie. No sé si le habré metido a lo mejor 30 disparos de granadas de ácido. Y flechas también, y de todo. Pero nada, el tío es resistente, ¿eh? Será la gabardina a lo mejor que lleva, que le protege de todo. Venga, vamos por aquí. Yo creo que como voy bien, ¿no? Por llevarme una curilla más. Pero vamos, por llevarme, ¿eh?
¿No llevo nada equipado? ¿Ametralladora? Venga, la fundimos. Cuando salga. ¿Hay enemigos? Vale, genial. Vale, esto nos deja activarlo ahora. La llave maestra necesaria para abrir la puerta de emergencia. No, no podemos porque no tenemos la llave maestra. Así que, al ascensor. Saber de dónde se consigue la llave maestra, porque no lo recuerdo ahora mismo. Mira, Anet tiene algo en la mano y seguramente sea la llave maestra. Si es que aquí todo cuadra, lo bueno que tiene. Vale, y esta es la pistola de Ida, ¿no? O de Leon. ¿De quién era? Una pistola en nuestra carga. O de Anet. No recuerdo el tiempo. Bueno, Sherry, ¿te vienes? Vámonos. Eso, vente por aquí. Es necesaria para abrir la ruta de emergencia. ¿Vas a utilizarla? Sí, claro. Siempre, en todos los laboratorios, en todas las instalaciones, hay una ruta de emergencia. Siempre. Muy bien, bueno, pues dejamos a Sherry aquí de momento. Vamos a mirar, a explorar el tren, a ver qué tiene. Es un tren de que está ahí preparado para una ruta de emergencia. A ver, vamos a explorarlo todo. Vale, ahí veo el baúl, ¿no? Ahí brilla algo, ¿qué es eso? Llave de la plataforma. Bien. Bueno, vamos a organizarnos un poco esto. Vamos a dejar la ballesta. Fíjate toda la munición de ballesta que va a sobrar al final. Vale. Y no sé, por rellenar.
No sé si llevarme la ametralladora también, si es que me sobra un montón de munición, macho. Bah, voy a llevar la ametralladora por usarla un poco. Venga, vamos. Se acerca el enfrentamiento final, ya os lo digo, ¿eh? Esta zona del tren también es nueva, no la exploramos en el escenario A. Realmente el escenario B a mí personalmente me gusta más, es más completo. No solo la aparición de Mr. X, sino que hay localizaciones que exploras, que no exploras en el escenario A, independientemente del personaje, ¿eh? Vamos a ver. Lo primero era, creo que encender el motor del tren. Es una palanca para arrancar el tren. El tren no puede arrancar debido al corte de potencia. Vale, vamos por partes. Entonces, tenemos que primero dar potencia a este chisme. Dejamos a Serry aquí, y así quieras que no, estamos tranquilos. A ver, por aquí es por donde... Mira, Dino Leon, ¿no? Un dispositivo para abrir la puerta del túnel. No le llega potencia. Lo primero es poner potencia. Vale, voy a mirar por aquí, exploro un poquito. A ver hasta dónde nos deja curiosear. Pues este es el elevador que... No sé si me va a dejar utilizarlo, a ver. No me deja utilizarlo. Bueno, media vuelta. Por cierto, que no se me pase. A ver, esa puerta sí la habíamos explorado. Ya veo la plataforma. Que no se me pase, que tenía pendiente un saludo para el amigo Ricardo Rivera. Ricardo Rivera, espero que esté viendo esto. Normalmente saludo al principio del vídeo, pero se me ha pasado. Así que ahí tienes tu saludito, Ricardo. Cinco minutos para la detonación. Encima con prisas. A ver qué hay por aquí. Esto es para darle power. Almacén para los enchufes de alta capacidad. ¿Vas a abrirlo? Sí. Vas a coger enchufe unido S. Sí, lo cogemos. Y el otro también. Enchufe unido a M. Si los examinamos, ¿qué nos dices? Enchufe de gran potencia para activar grandes generadores. Vale, ahora imagino que el otro lo mismo, ¿no? Sí. Ahora solo falta encontrar el gran generador. Vamos a ver. Imagino que estará por aquí. Un gran generador. Donde colocar enchufes. Aquí. Un generador de alto rendimiento que suministra potencia al interior de las instalaciones al tren. Los enchufes de alta capacidad están desconectados y el generador no funciona. Bueno, pues los conectamos, no pasa nada. Uno por ahí, otro por ahí. El modo de emergencia es activado y se va a cortar temporalmente el suministro de potencia. El tren de emergencia volverá a estar activo cuando vuelva a haber potencia. ¿No? Mr. X, que no deja de ser un Tyrant. Vamos a movernos rápidamente, que este es una mala bestia que pega unos cacharrazos. Corre, Claire. Cuidado, que nos ha dejado ahí tiritando, ¿eh? Que este es peligroso, el condenado. Quieto. Buena galla la que me ha pegado. Toma, usa esto. Es Aida, me parece, ¿no? ¿Es Aida? Yo juraría que es Aida. A ver, a esta mala bestia la tenemos aquí. Hasta que no nos la quitemos encima, la ataque. Tranquila, Claire, ¿eh? Que tenemos aquí
un juguetito que yo sé que a este coleguilla le va a encantar el juguete. Es que me chufa todas, tío, me chufa todas. Bueno, cuidado que nos quedamos sin batería. Vale, genial, Claire, genial. Échate una cura, que estamos ya tiritando. Un disparo y no lo puedo fallar. Un disparo y no lo puedo fallar. Hasta luego, chaval. You lose, big guy. Genial. Ya no hay Mr. X, no hay Titan y no hay nada de nada. Venga, ¿Trin ya tiene potencia? Pues aquí estamos sobrando. Y me la llevo. Eso es. Dejamos el lanzacohetes ahí. Ya habéis visto lo que hemos hecho con Mr. X. Lo hemos desarmado. Como si fuera un... ¿Cómo se llaman estos juguetes que se rompen en trozos? No me acuerdo ahora mismo. Ay, que son como el señor Potato, ¿no? Son de esos juguetes que se deforman, ¿no? Se rompen en trozos y tal, y se montan. El tren ya tiene potencia, pues venga, vamos al tren. Venga, lo primero abrir la puerta para que pueda salir el tren. Rápido, que nos quedan 2 minutos. Espérate un momento, antes de nada. No sé si aquí había algo. Ah, el baúl, vale. No quiero nada del baúl. Bueno, sí, como mucho. No, no me llevo nada del baúl. Vámonos. He perdido unos segundos de más ahí. Vamos sobradísimos, ya os lo digo. Una vez que entremos en el tren se quita la cuenta, o sea que no os preocupéis. Bueno, zombies. Voy a usar mi ametralladora, que tengo unas ganas. A bailar, chaval. Fuera. Lagartos, tengo para todos. Eso es. 40% de ametralladora. ¡Achar, condenado! Toma, golfo. Bueno, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Venga, abrir la puerta lo primero. Yo tendrá que salir por algún sitio. Abre la puerta, está claro. Vámonos. Venga, arranquemos esto y largándonos de aquí ya. Sherry.
Bueno, fijaros lo genial que es este juego, que cuando parece que ya ha finalizado, resulta que hay algo más todavía pendiente por hacer. Genial. No! What's wrong with this thing? I don't know. The door won't open. Venga, vámonos hacia atrás. Algo ha pasado, que ha saltado el sistema de cuarentena del tren. Vamos a colocarnos esto, 23. Algo ha pasado, vamos a investigar. Bueno, pues esta cosa no es nada más y nada menos que nuestro amigo Dr. Birkin, que ha mutado ya tanto, y yo creo que ni se le reconoce. Pues le vamos a dar plomo, pero sin descanso. Bueno, Birkin, ¿quién te ha visto y quién te ve? Bueno, vamos a terminar el juego, pero bien, hasta arriba de vitalidad. Está tan mutado Birkin ya que parece una masa viscosa directamente. Es increíble lo que hace el virus, ¿eh? Venga, vámonos. I'm okay. Where's Leon? Leon? Leon! Right here. Leon! You're both safe. You just die. We've got to get out of here. Move it! Go!
That was a close one. That was pretty impressive back there, Sherry. It was nothing. I saw someone do that on TV once. Come on. We've got to move out. Now what's the problem? Is something following us? Hey, we still have a job to do. Let's go. Go? Oh, you can't mean... Chris, I have to find you. Bueno, amigos, pues ahora sí podemos decir que hemos completado completamente, nunca mejor dicho, Resident Evil 2. Hemos jugado los dos escenarios, cada escenario con cada uno de los personajes. Está en el canal en dos listas de reproducción distintas. Y bueno, pues ya solo nos queda esperar que llegue ese tan deseado remake, que tiene una pinta buenísima, buenísima, ¿eh? Un espectáculo, ¿eh?, lo que se ha visto hasta ahora. A ver si mantiene el nivel todo el juego, como lo que se ha visto, porque promete, promete mucho, ¿eh? Además, han dicho que van a incluir localizaciones nuevas y demás. Yo deseando que llegue enero para mostraros al canal el remake de este Resident Evil 2. Bueno, por mi parte nada más. Antes de, bueno, dar una pequeña valoración, como siempre hacemos a los juegos, y antes de que nos indiquen el ranking que hemos completado, que hemos conseguido al completar el juego, bueno, quiero mandar un saludo especial a todos aquellos subs fieles que tengo en el canal, que bueno, no deja de ser un canal pequeño, pero reconozco tener una cantidad importante de suscriptores fieles, que sois prácticamente lo que estáis llevando el canal hacia adelante. Y bueno, agradeceros a todos, ya no solo al amigo Jaime Conde, al que le he dedicado la serie, sino al resto de los que estáis ahí fieles, que os veis y os tragáis todos mis vídeos. Muchísimas gracias, un saludo y bueno, espero seguir viéndoos durante mucho tiempo. Ya sabéis que ahora vamos a hacer un paroncillo en el canal. Bueno, todavía me queda traeros un capítulo final de la serie de Serious Sam que tengo pendiente. Y por lo demás, nada más. Ahora cuando terminen los créditos, pasaremos a dar una pequeña valoración de este Resident Evil 2. Así que lo dejemos aquí. Os dejo que escuchéis este tema, lo poco que quede de él, que está muy bien. Y ahora seguimos. Bueno, pues ahí veis que hemos conseguido ranking B. El tema de los rankings sirven para desbloquear dos personajes nuevos para el juego. No sé si os he hablado de ellos en la otra vez que jugamos Resident Evil 2. Se trata de Hank, un soldado de Umbrella, y un modo de juego nuevo llamado el cuarto superviviente. Y Tofu. Tofu, que bueno, es... no sé decir muy bien qué es. Según tengo entendido, es una especie de queso. Una especie de queso, ¿vale? Que lleva... un cuchillo, y que tiene que, bueno, pues llegar de un punto de la comisaría a otro esquivando enemigos, atacándolas con el cuchillo. Bueno, es bastante curioso. Si conseguimos ranking A, me parece que si es con los dos personajes una vez se desbloquea el modo de Hank, y si se lo conseguimos 6 veces se desbloquea el modo Tofu, ¿vale? Aquí lo que hemos desbloqueado nosotros ha sido la ametralladora con munición especial, munición infinita mejor dicho. Y bueno, pues la voy a sobreescribir aquí, por ejemplo. Y ya está, amigos, hasta aquí Resident Evil 2. Una auténtica maravilla. Ya digo, no es mi Resident Evil favorito. Yo personalmente, Caroliva, me quedo con el remake del 1, el de la mansión. Me parece que todavía tiene mejor ambientación que este. Lógicamente, el remake salió después que este juego, ¿vale? Pero sí, este Resident Evil 2 lo puedo considerar uno de los tres mejores Resident Evil de los clásicos. A mí es que personalmente Resident Evil 3 Nemesis también me gusta mucho. Y bueno, pues nada más, esperando a enero que llegue el remake del 2, espero sobre todo que los personajes secundarios tengan un poquito más de peso
con los personajes principales, es decir, que los manejemos un poco más, porque realmente es anecdótico lo que manejamos a los personajes secundarios, a Ida y a Serri, y sobre todo que han dicho que las campañas van a ser distintas, muy distintas, ¿vale? Va a haber dos campañas, dos escenarios para jugar, cada uno con un personaje, pero no vamos a poder, por ejemplo, jugar el escenario B con el personaje de Leon y Claire, es decir, el escenario A estará asignado a un personaje, el escenario B estará asignado a otro. O sea que, bueno, pues si eso hace que mejoren, ya digo, el tema de localizaciones, sobre todo más a nivel de historia, que puedan ir más profundidad a la historia y demás, por mí encantado. De todas formas, ya digo, como está Resident Evil 2, me parece un grandísimo juego, uno de los mejores survival horror que se pueden encontrar en la generación de PS2 seguro, pero me atrevería a decir que en todos los tiempos también, aunque como veis nos ha sobrado bastante munición, también es verdad que ya le tenemos un poquillo trillante. Y bueno, por mi parte nada más, amigos, os mando un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo en el canal y en breve vacaciones, así que estaremos una temporada alejados del canal, pero bueno, ya sabéis que podéis pasaros cuando queráis, echar un vistazo a mi sección de listas de reproducción, ahí está todo bien colocado, bien organizado, por si queréis ver algún juego que haya traído anteriormente. Os mando un saludo, cuidaos mucho, amigos.